started the whole world crying. But I... O sea, bueno, para mucha gente es el Dr. Romero, para mí es mi padre. Como Dr. Romero creo que lo juzgan sus pacientes y bueno, creo que ha hecho un excelente trabajo con ellos, por eso el respeto que le tienen. Y bueno, para mí, un hombre sano, un hombre íntegro, una persona honesta, por sobre todas las cosas, un muy buen padre. Una persona que me guió y me enseñó a mí, a mis hermanos, a hacer lo que somos hoy, a tratar de ser, como siempre decía, buenas personas, más allá de todo, ¿no? De lo que hagamos de nuestras vidas, siempre él decía que había que ser buenas personas. Una persona, como te dije, muy sana, siempre familiero, amiguero, lo quería todo el mundo. O sea, básicamente es así, bueno, vos lo sabes, lo quería todo el mundo, él quería todo el mundo, una persona muy apreciada, tanto en lo profesional como en lo personal. De carácter fuerte, te hacía saber si algo no le gustaba, una mirada penetrante. Así que, pero una muy buena persona. Básicamente, todo se extraña su presencia física, por supuesto, ¿no? El de ir a su casa a tomar unos mates, el de pasar a la tarde a saludarlo. Se extraña sus llamados, sus mensajes. Siempre cuando se ve una persona, el impacto es muy profundo, muy grande y bueno, se extraña todo, se extraña el día a día. Lo que más extraño todo es el día a día. Es eso que te dije, el mate, el asado, las charlas de cualquier cosa. Yo hablaba con él de cualquier cosa, o sea, hablábamos de, podía hablar de cualquier cosa, de deporte, de filosofía, de los nietos, de medicina, de fútbol. Eso se extraña, está ver un partido de fútbol con él, o sea, se extraña mucho el compartir, ¿no? Los momentos con Fernando fueron muy gratos en mi vida, porque Fernando era un humorista frustrado. Es decir, él para todo tenía un chiste, una salida. Él llegaba todas las mañanas, me abría la puerta y me decía: la soledad del poder, cargándome, porque yo siempre llegaba un ratito antes que él, entonces él abría la puerta y decía: la soledad del poder. Entonces ahí empezábamos con algún chiste o alguna chanza y realmente nos divertíamos mucho. Muy trabajador, muy responsable, una persona a la cual tenía un gran amor por lo que hacía, no solamente por la profesión médica, sino por la gente humilde, por los desposeídos. Es decir, creo que en ese sentido compartíamos esa necesidad de estar al lado de la gente, a través de nuestra profesión o no, pero siempre estar al lado de la gente. Para mí es una de las personas, vuelvo a repetirte, más importantes que conocí en mi vida. Recorrimos un largo camino juntos, trabajamos muchísimo tiempo juntos, hicimos muchas cosas. Estoy muy orgulloso de la cantidad de cosas que hicimos con Fernando. Y cuando lo perdí, o lo perdimos, porque lo perdimos mucho, mi vida también dio un cambio. Es decir, mi vida cambió. Porque la vida sin el gordo es como yo siempre le decía, y él me decía que no, él no era gordo, sino que era robusto. Entonces yo le tenía que decir el robusto, no el gordo, porque era una excelente persona. Pero siempre, ya te digo, con una chanza, con un chiste, tenía el último cuento cordobés para contar, tenía la alegría flor de piel.
Sí, en realidad, bueno, no lo tomo como que haya sido un héroe. Creo que él siempre trató de hacer bien su trabajo. O sea, él le dedicaba tiempo a sus pacientes, que era lo que hacía que la gente lo siguiera y que los chicos lo quisieran, ¿cierto? O sea, él le dedicaba mucho tiempo a sus pacientes. Era una persona que amaba su profesión. Entonces, hoy veo que la atención es muy rápida, veo que las cosas siempre se hacen a las apuradas. Y bueno, él se tomaba su tiempo con cada paciente. Y eso hacía de que tuviese muchos pacientes, justamente, ¿no? Y bueno, y para nosotros sí, por supuesto, es un héroe porque era mi padre, o sea, y inclusive, bueno, todos los roles de médico, padre, hacían que fuese un héroe para nosotros, ¿no? Y él en realidad no es excombatiente, sino que él fue el médico del grupo 5 de casa durante 22 años, y bueno, le tocó justo la época de estar en Río Gallegos junto con los pilotos. Él no estuvo en Malvinas, estuvo en Río Gallegos, en una casa donde se hospedaban los pilotos, los escuadrones de A4B, del cual tenemos muy buenos recuerdos, no tanto para ellos, ¿no?, sino para nosotros, por lo que él nos contaba. Yo me llamo Luciano por un amigo de él, un expiloto que murió en Malvinas, Luciano Guadagnini. Y bueno, él lo quería mucho y sufrió mucho por eso también. No estuvo en Malvinas, pero fue el médico de los pilotos durante el conflicto. Y bueno, los pilotos lo consideran un halcón más, ellos son los halcones, porque para ser halcón no hace falta avión, siempre me decían eso. Entonces, obviamente que para mí es un orgullo muy grande que haya sido parte de esa gesta. Si bien no fue combatiente directo, pero fue parte de todo lo que vivieron ese grupo de héroes, porque esos sí fueron héroes realmente. Y hoy en día tengo contacto con varios de ellos y para mí es un orgullo tremendo que haya formado parte de la guerra de Malvinas. Y cuando hay amistades como esta, a través de algo tan bello, tan enorme, tan tremendo, tan significativo como es la medicina, entonces, qué mejor que compartirla con una persona de la capacidad, la condición, la humanización, la chispa de Fernando. Cuando me entero que se enferma, entonces nos mensajeábamos, porque no podía ir yo soy 76 años, tengo unos problemas cardiovasculares muy, muy severos, pero controlables, manejables. Soy un paciente oncológico, etc. Me hubiera gustado lo que dialogábamos por mensajes, haberlo hecho personalmente. Él sabe, porque todos los días lo recuerdo, de que me hubiera gustado hablar personalmente con él y no a través de un teléfono. Gracias. Gracias por la amistad, por la humanidad, por la calidez, porque siempre en un momento oportuno salía la chispa del cordobés que jerarquizaba todos los dichos que dicen de cómo es un cordobés, ¿no? Fue una síntesis de todas esas cosas, Fernando. Así que a veces el destino nos lleva por distintos caminos. A nosotros nos tocó estar en distintos lados, pero era tan grande nuestra amistad y el respeto que nos teníamos que nunca nos tuteamos. Siempre decimos en casa de herrero cuchillo de palo, ¿cierto? Era como que yo le decía, me pasa tal cosa y él, no tenés nada, te decía. Pero tómate esto. Dice, nada, sí, nos atendía a nosotros y a nuestros hijos siempre, ¿no? Y lo volvíamos loco, pobre, ¿sí? Porque cualquier problemita lo llamábamos, así que.
y siempre estaba muy atento también de nuestra salud, así que también fue muy importante. Por eso digo, tenía varios roles, aparte del de padre, por supuesto el de médico, porque fue nuestro médico de cabecera siempre. Y yo tengo 38 años y hasta el último día siempre preguntándole y pidiéndole remedios o recetas. Siempre estuvo muy presente en ese sentido. Era como buen cordobés, parecía serio, pero tenía unas salidas espectaculares. Siempre esa chispa del cordobés estaba presente en cualquier episodio, ¿no? Pero era muy disciplinado. Diría, de todos los residentes que han pasado por mí, la posibilidad de poder mostrarles algo de la historia de la medicina y de los episodios vividos en la medicina, creo que fue uno de los mejores, ¿no? Uno de los mejores. Era tan sencillo, como disciplinado, protocolar, ¿no? Entonces entraba, ¿cómo aparece el doctor Romero ahora en mi vida médica? Golpean la puerta del consultorio al frente del servicio de pediatría, que era donde yo atendía la parte ambulatoria, y me abro la puerta. Sí, adelante, digo, yo estaba atendiendo ahí. Abren la puerta y aparece un gordito con un buzo verde de la Quinta Brigada Aérea, donde él estaba como médico, y me dice, buenos días, dice, ¿puedo pasar? Sí, cómo no, soy el doctor Romero de la Quinta Brigada Aérea. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, le digo yo. ¿Qué anda haciendo? ¿En qué puedo servirle? ¿En qué lo puedo ayudar? Me dice, perdóneme, voy a ser directo, me dice, quisiera aprender pediatría con usted. Desde ese momento, y casi por 30 y pico de años, estuvo al lado mío muchísimas veces. En todos los emprendimientos y acciones médicas, e inclusive en el ejercicio de cargos a nivel de salud pública, él me acompañó en todos lados, en todos lados. Y lo más significativo de todo fue conformamos el campamento de niños asmáticos. Fueron 1.400 chicos de 6 a 14 años de edad durante 12 años. Muy trabajador, muy responsable, una persona a la cual tenía un gran amor por lo que hacía, no solamente por la profesión médica, sino por la gente humilde, por los desposeídos. Es decir, creo que en ese sentido compartíamos esa necesidad de estar al lado de la gente. A través de nuestra profesión o no, pero siempre estar al lado de la gente. Para mí es una de las personas, vuelvo a repetirte, más importantes que conocí en mi vida. Recorrimos un largo camino juntos, trabajamos muchísimo tiempo juntos, hicimos muchas cosas. Estoy muy orgulloso de la cantidad de cosas que hicimos con Fernando. Y cuando lo perdimos mucho, mi vida también dio un cambio. Es decir, mi vida cambió. Porque la vida sin el gordo es como yo siempre le decía, y él me decía que no, él no era gordo, sino que era robusto. Entonces yo le tenía que decir el robusto, no el gordo, porque era una excelente persona. Pero siempre, ya te digo, con una chanza, con un chiste, tenía el último cuento cordobés para contar, tenía la alegría a flor de piel, más allá de que era un tipo sumamente serio en su trabajo y que cuando tenía que
poner los puntos sobre las íes era bastante duro, bastante duro. Fíjese que somos escorpianos los dos. Entonces, al ser escorpianos los dos, tratábamos de no pelear. Porque si llegábamos a pelear no se rompía todo. Eran peleas muy serias, pero eran peleas que terminaban siempre en el buen sentido. Y bueno, vuelvo a repetirte, lo extraño mucho, lo extraño cada día que pasa. Nosotros trabajábamos mucho en la parte de la pediatría y en la cirugía infantil. Él siempre estaba al lado mío en la parte clínica de los pacientes quirúrgicos y para mí era un baluarte que uno tenía al lado. En estados de mucha tensión cuando yo estaba operando y él me estaba ayudando porque me ayudó mucho tiempo también a operar. Él siempre, cuando me veía que las cosas estaban, siempre tenía una salida. Ya te digo, tenía esa chispa de humorista que hacía que las cosas cambiaran. Y te puedo asegurar que me cambiaba el ánimo y me daba otra. Tenía un don. Justamente, vos lo has definido. Tenía un don especial como en mi persona, como para hacerme cambiar inmediatamente mi estado de ánimo y de pasar de un estado de enojo, de tristeza, de tensión, a un estado más de alegría y de comprensión de las cosas. Tenía una gran virtud, vuelvo a repetir, era una persona que se preocupaba muy, muy mucho por la gente humilde, por la gente que era un médico que jamás iba a dejar de atender a una persona porque no tuviera obra social, porque no tuviera dinero. Era realmente un ser de luz. La humildad de Romero, la humildad, la honestidad, le encantaba la medicina. Pese a que tenía un porte militarizado, porque así había sido su formación, era un gordo re bueno, muy gracioso, gran amigo. Así que los hijos, la familia, deben sentirse muy orgullosos del doctor Romero. Y yo siento que no perdí un amigo, que en algún momento nos vamos a juntar, probablemente estará armando algún servicio por allá, y el día que me toque ir a ayudarlo, nos juntaremos allá. Tal vez no tuve la oportunidad de decirlo, que lo quería mucho, que lo quería mucho, lo quería mucho, lo quería como un hermano. Tal vez me faltó decírselo. ¿Qué no me faltó decirle? Nos dijimos tantas cosas en tantos años que no sé, pero me parece que lo más importante es lo que no le dije, que fue que era como un hermano para mí. Yo hablé con él hasta el último momento de que le quitaron el celular porque no podía verlo y él me llamaba por teléfono y me dice: me está faltando el aire, necesito que me intuben. Fue una situación muy fea, una situación que no quiero recordar porque fue muy fea. Y hasta el último momento estuvimos con una chanza, diciéndonos algún chiste para tratar de pasar la situación. Y desde ese día no lo vi más. Es una de las cosas más lindas y uno de los consuelos más bonitos que tenemos. Como te digo, más allá del dolor, mucha gente lo recuerda con una sonrisa. Y eso es lo más importante. De que más allá, o sea, trascendió más allá de su trabajo, ¿entendés? Por su trabajo dejó una huella inmensa en la ciudad. Fue más allá de un doctor, fue más que un doctor. Fue un amigo quizá para muchos pacientes. Así que bueno,
nos pasa seguido y es muy lindo. Y agradezco a la gente que siempre lo recuerda con tanto cariño, ¿cierto? Died, which started the whole